¿Los palitos? ¿Hasta cuándo Los tenemos palitos, palitos? ahorita metemos a los moldes, como unos, ¿qué serían? Si ahorita la máquina está muy fría, en 10 minutos les empieza uno a poner los palitos porque cuando empiezan a cuajar. Porque ahorita nada más van a Sí, van a... Se sube, no se Ay, queda. Ay, creo que me pasé. Sí, se pasó de... Eso, eso que cuando se pase. Se le vacía un poco, ¿no? Hay que tirar, sí. Debes echarlo acá. ¿Acá? Sí, y exactamente. Ahorita yo le digo. Ahí está, ahí queda bien. Haz que caiga ahí despacio. ¿Qué líquido es el que tiene acá dentro? Este es agua con sal. Bueno, la sal le sirve para que el agua no congele. Ajá. Porque si no, el agua tiene movimiento, tiene que estar en movimiento para que las paletas empiecen a cuajar. ¿Qué tiene que ver el movimiento? ¿En qué ayuda? Le ayuda más en cuajar más rápido las paletas, porque si no tiene movimiento no cuajan bien. ¿A qué temperatura debe de estar el agua en el que se colocó el recipiente? A menos 15 grados. Sí. Okay. Oye, ¿y a ti quién te enseñó la elaboración de todos estos productos? Mi hermano se llama José Armando Espino, él fue el que inició y la paletería se inició en Paletas, en Plaza Loreto, por eso el nombre de Paletas Loreto, allá se inició y después nos cambiamos a este lugar que es una calle muy conocida por los poblanos, tengo bastante gracias a Dios. Y aparte también hay un parquecito acá junto, ¿no? Entonces supongo que vienen Víctor por la paleta Hugo. Y se van a dar la vuelta, sí. ¿No? Sobre todo los domingos es mi mejor día, porque viene toda la familia después de ir a misa, después de dar la vuelta, se viene a comer su dulcecito. Sí, sí, aparte como son totalmente natural, no importa si es antes o después de comer, no es como el niño, ¿no? No, es un antojo. No te comas antojo, el dulce porque no vas a comer, exacto, como sí, es fruta. Y aparte no es golosina, porque sí alimenta, claro. Porque lleva leche bronca o la de agua, pues lleva la fruta. Lleva fruta. Entonces no es una golosina, no es chatarra. Exacto. No es chatarra porque no es nada artificial ni nada. Se tiene que llenar el bote que tenemos de este lado, porque con esa misma agua va a ayudar a que las paletas se despeguen para poderlas sacar y deslizarlas mucho más fácil. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque como es agua con sal, no le puede caer para nada adentro, porque obviamente afecta el sabor de las paletas. La sacamos y una vez que la tina ya está, bueno, llena a una altura adecuada, la tenemos que meter solo una vez, ¿cierto? Sí, un tantito. Solo la tienes que meter tantito porque de lo contrario las paletas ya van a deshacerse su tema. ¿Ya lo sacó? No, así los empiezas a agarrar acá y si ya salen, así. Ok, entonces ya. Sí, ya. Lo tenemos que sacar. Si se quedan mucho tiempo en el agua, se empiezan a deshacer. Entonces ya las empezamos a sacar. Las paletas, una vez que las sacamos, luego las tenemos que empaquetar, de lo contrario se empiezan a deshacer. Entonces hay que darnos prisa. Una vez que ya terminamos de empaquetar las paletas en sus bolsitas, nos la tenemos que llevar al refrigerador para que ya se mantengan y no se deshagan. Ya acabamos. Como pueden ver en este refrigerador, hay gran variedad de sabores, desde frutales hasta con leche, piñón, fresa, guanábana y también tienen aquí frutas de temporada. Pero yo voy a probar la que hice, que es cajeta. Está de este lado. Ahora sí, le quitas la bolsita. Le quitas la bolsita y le vuelves a quitar la bolsita. Está un poco pegada. Listo. Está muy cremosa y luego se distingue el sabor a leche. Realmente 100% natural. Bueno, si queremos llegar a la gran explanada, tenemos que subir muchas escaleras,
así como rampas. Bueno, finalmente ya llegamos después de subir 1000 escaleras a la Torre del Cerro. Bueno, y este platillo mexicano, en algunos lugares le hacen algún cambio a la receta. ¿El chile que van a hacer aquí es la receta tradicional o tiene alguna variación? No, es la receta tradicional. La receta que nosotros tenemos es la que puedes encontrar en cualquier libro. La receta tradicional solamente nosotros le damos nuestro sazón muy especial. Oye, Néstor, y a ti como chef y como organizador de este gran evento, ¿qué sentimiento te deja como atlixquense? Me deja un sentimiento de... Bueno, todavía no acaba, pero es una experiencia única. Vivir todo lo que vivimos anoche y los días pasados. O sea, yo creo que tal vez sí lo pensamos en un principio, pero para el otro año me voy a estar riendo de todo lo que pasó claro. En esta ocasión. No, sí, me llevo una experiencia inolvidable. Inolvidable que de todas las ideas que se concretaron y hablamos y eso ya están reflejados aquí. Bueno, Néstor, pues muchísimas felicidades. Qué bueno que se les ocurrió la idea de hacer algo innovador, diferente, delicioso también, porque obviamente cabe destacar que es un platillo tradicional. Sí, sí, tienen que probarlo. Y muy rico. Pero muchísimas felicidades por todo el esfuerzo y que 2000 personas lo van a disfrutar el día de hoy. Bueno, ahora sí, en la explanada de aquí del cerro han montado una mesa con un mantel y como ustedes pueden observar, hay un chile dibujado de 3 metros de largo. Y aquí ya están reunidos todos los chefs y todos los que colaboraron con la elaboración de estos chiles porque van a empezar la montada del chile. Así que vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, ya vimos cómo es toda la elaboración de este gran chile. Vienen muchísimas personas y ya una vez que dimos el boletito ya me dieron mi chile, me vine a la mesa de acá atrás y ahora sí es momento de probarlo. Bueno, a este chile yo además de darle el más grande del mundo, también le podría poner el más rico, ya que sabe delicioso. Todos sus ingredientes son de temporada y lleva la receta tradicional 100% mexicana. Así que los dejo y voy a seguir comiéndome este delicioso chile en hogar. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.